Enamorado tiene Junior a Barranquilla tras el triunfo contra Liga de Quito. El equipo supo sufrir en unas condiciones adversas para ellos, como lo es la altura, y se trajo los 3 puntos. Siguen líderes, empezando a ver con más claridad su pase a la siguiente ronda. Arturo Reyes, al final del compromiso, dijo que le agradece a Dios por el triunfo, que dio resultado apostar por las transiciones y que está muy feliz por el paso importante que han dado. Medellín empató con Defensa y Justicia, gol de Brian León, pero lamentablemente José Ortiz anotó autogol. Este resultado le asegura la clasificación como segundo a Medellín, a 16avos. Si quiere pasar a octavos, debe esperar a que Always pierda o empate y ganarles en la última fecha en el Atanasio. Polémica por esta jugada que ves en pantalla. Lamentablemente a Millonarios le empataron en la última jugada, lo que selló su eliminación de Copa Libertadores. Te dejamos con la respuesta de Alberto Gamero a la pregunta de un periodista de que para qué sirve un proceso de 5 años si se queda eliminado en fase de grupos de Libertadores. En este proceso de la Copa Libertadores nos pasó muchas cosas, muchas, muchas. Y que intentamos y tratamos de solucionar muchas cosas de lo que nos ha pasado. Entonces, yo repito, yo hoy pedí disculpas a la afición, hoy repito. A la afición, a nuestro directivo también, a todos. Porque se nos da una ilusión que teníamos. ¿Qué más, parceros? Bienvenidos a Esencia. Aquí está la información del fútbol colombiano. Sebastián Villa confirmó que sueña con jugar en Atlético Nacional y que ha tenido 2 contactos con el equipo, pero que sabe que es un tema complejo. Alejandro Rodríguez, arquero de Deportivo Cali, habló de que en su mente solo pasa el continuar en el equipo de cara al próximo torneo y ayudar en la difícil situación. Hablando del Cali, al final del video te dejamos uno donde hacemos un análisis de la crisis actual. También en Cali, Cheche Hernández solicitó una charla con las directivas con el fin de darles a conocer el proyecto deportivo. Junior de Barranquilla comunicó que Arturo Reyes no tiene perfiles en redes sociales, por lo tanto hay que tener cuidado con la suplantación de identidad. Ya en noticias de jugadores colombianos en el fútbol extranjero, sorprendente noticia directamente desde España. El diario Mundo Deportivo, uno de los más cercanos al Barcelona, soltó la portada que estás viendo en pantalla, donde habla de un interés real del equipo por Luis Díaz, pero que todo estaría pendiente a resolver por los problemas económicos del club catalán. Chicho Serna habló del ofrecimiento por parte de empresarios de James Rodríguez a Boca Juniors. Dijo que la noticia es verdad, pero que en el momento no se encuentran interesados en el volante creativo. Miguel Borja anotó doblete en el triunfo de River Plate por Copa Libertadores. Portland está preguntando por las condiciones de fichaje de Radamel Falcao, es un equipo de la MLS. Kevin Andrade anotó gol en el triunfo de su equipo por las semis de la Copa de Rusia. Nos despedimos con este baile de Edwin Cetré, que está disfrutando su estadía en Argentina. Saludos y un abrazo.